Bienvenido a la 19ª clase de ajedrez. El día de hoy vamos a seguir viendo patrones de mate. Vamos a aprender el esquema del mate de Boden. Samuel Boden era uno de los mejores jugadores de Inglaterra del siglo XIX. De hecho, Paul Morphy lo consideraba el mejor de su país, aún existiendo al mismo tiempo Stoughton o Barnes. En este caso, Samuel Boden pasa a la historia porque hace uno de los esquemas de mate más bonitos que existen, justamente utilizando la pareja de alfiles o dos piezas que se muevan en diagonal. Quédate para que aprendamos este esquema de mate y sobre todo hagamos los ejercicios que el día de hoy van a venir dispuestos en el PDF. Let's get ready to rumble. Chess time. Todos los esquemas de mate llevan el nombre de su creador o de la primera persona que lo jugó. En este caso, este esquema de alfiles probablemente algún jugador lo hizo antes, pero la primera vez que se registró fue en Londres en el año de 1853. Las piezas blancas las llevaba un jugador llamado Schulder y las piezas negras las llevaba Samuel Boden. En la posición presente, después de la jugada número 13, le toca a negras y Boden hace un esquema que le permite hacer mate en tres jugadas. Aquí lo que tienes que empezar a efectuar o tienes que empezar a pensar es en habilitar la pareja de los alfiles. Te voy a invitar a que detengas el video y veas cuál fue la combinación que habrá visto Boden para poder efectuar este mate. Detén el video y nos vemos en unos segundos. No sé si lo hayas visto porque la primera jugada no es un sacrificio espectacular como estamos ya acostumbrados en este tipo de esquemas. La primera jugada es peón D5. Con peón D5 lo que está consiguiendo Boden es liberar a su alfil sobre la gran diagonal y al mismo tiempo parece inocente, pero estamos amenazando al alfil con el objetivo que se quita a cualquier lado. Pero ese cualquier lado sería casi o es casi mortal para las piezas blancas. Y vamos a ver por qué. Cuando Schulder vio esta posición, dijo, bueno, me están regalando un peón, simple y sencillamente, me lo como. Él se come el peón y aquí es donde ya empieza el verdadero esquema, la verdadera belleza, que es la que tú tienes que empezar a buscar en los patrones siguientes. Aquí juegan las blancas y dan mate en dos jugadas. La jugada principal que se hace, como ya lo hemos platicado en videos anteriores, es el sacrificio de qué pieza. Seguramente lo dijiste y sabemos que para terminar una partida de ajedrez en modo espectacular, normalmente siempre vamos a sacrificar a la dama. Y en este caso es ¡pum! Dama por C3, jaque. Si se dan cuenta, el rey no tiene escapatoria porque el alfil está cazando una de las salidas y la única opción que en este momento tienen las blancas es peón por dama. Y aquí, alfil A3 jaque mate. Vean qué belleza de mate con los dos alfiles, cada uno ocupando su diagonal y el rey queda completamente desprotegido en medio de su enroque. Este mate se hizo tan famoso que ahora, desde ese momento de 1853 hasta la fecha, siempre que hay un mate similar, siempre se le llama el mate de Boden. En la presente posición tenemos otro ejemplo del mate de Boden. Te invito a que detengas el video y juegan las blancas y dan jaque mate en dos jugadas. Detén en este momento el video para que lo puedas analizar y una vez que lo hayas visto, ponle play nuevamente. Seguramente con el esquema o con la idea anterior ya pudiste darte cuenta cuál es la jugada número uno. Al igual que en el problema anterior, la jugada número uno va a ser el sacrificio de la dama. En este caso, vamos a jugar dama C6 jaque. Nuevamente vamos a ver en la posición que el alfil es clave, un alfil está cortando una de las salidas del rey y la otra pieza que me está estorbando en este caso es este peón. Lo que debo hacer, esto se llama desviación, hacer que la pieza que está protegiendo se quite para que yo pueda colocar en la diagonal justamente al alfil. Jugada número 1, dama C6 jaque,
Si te das cuenta, no hay forma de quitar al rey hacia ningún lado. Y lo único que le queda negro es peón por dama. Y aquí nuevamente efectuamos el mate de Boden haciendo alfil A6. Ve cómo este esquema de los alfiles es similar a que dos espadas estuvieran al mismo tiempo trenzando al pobre rey. Y aquí el rey que tenemos en C8 no hay manera de que escape. Hacia donde vaya, el rey queda imposibilitado. En esta posición nuevamente tenemos el esquema del mate de Boden. Juegan las negras y dan jaque mate en dos jugadas. Te voy a dar 5 segundos para que veas este problema y después de pasar los 5 segundos vamos a ver si lo viste. 5, 4, 3, 2, 1. Seguramente lo pudiste ver, inclusive me atrevo a mencionar que lo hiciste a golpe de vista. Una vez que ya el esquema lo tienes en tu cabeza y ya lo tienes grabado, te vas a dar cuenta cómo ya lo empiezas a buscar. De ahí viene la importancia de los patrones. Hacer que tu cerebro esté acostumbrado a estar viendo constantemente la misma posición y buscar los diferentes esquemas en los cuales vas a poder encerrar al rey. La jugada número 1, en este caso no tocó sacrificio de dama porque la dama la tenemos guardada en G6, pero sí tenemos un espectacular sacrificio de torre. La jugada número 1 es torre por C3 jaque. Nuevamente nos aprovechamos de que este alfil está cortando la salida del rey blanco y aquí la única jugada que le queda a blancas es un peón por torre, que cualquier día sería un día feliz para este peón que comió una pieza superior, pero en este caso fue la antesala de jaque mate. Alfil a 3, mate. Date cuenta qué bello es el mate de Boden. Una vez que te lo topas en una partida de ajedrez, no lo vamos a dejar pasar y justo por ello te voy a enseñar la partida de ajedrez más rápida de la historia donde se efectuó el mate de Boden. Estamos en el año de 1931 y el campeón mundial ruso Alexander Alekhine está por dar unas simultáneas. En las simultáneas es cuando un jugador de alto nivel juega una partida de ajedrez al mismo tiempo contra varios contrincantes. En este caso, las blancas es el campeón mundial ruso y las negras, el retador, un señor llamado Vasik. Vamos a ver cómo fue la partida. La jugada 1 fue peón E4. Negras juega peón E6, que es la defensa francesa. Blancas juega peón D4 y negras contesta con peón D5. En esta situación hay diversas vías. Podemos hacer peón arriba, que es la variante clásica, pero en este caso el campeón mundial eligió hacer la variante Winaver, que es jugar caballo C3 esperando que te coman y el caballo capture a la vez. Aquí lo que hacen las negras inmediatamente es sacar a su alfil presionando al caballo y en esta situación sí estamos presionando comer, por lo cual Alekhine juega alfil D3, protegemos al peón. Y al mismo tiempo empezamos a hacer el desarrollo de las piezas. Aquí la jugada de negras no es tan fuerte. Decide hacer alfil por caballo, que sí es una de las tantas opciones que puede tener en la partida, pero siempre nosotros vamos a recomendar primero sacar el caballo, después enrocarte. En este momento nadie te obligaba a comerte al caballo, por lo cual fue una jugada que hiciste de manera ligeramente prematura. Aquí blancas juega peón por alfil y aquí negras va a ser una jugada que no es tan fuerte. ¿Qué va a ser? Peón H6. Peón H6 lo hace para evitar que en el momento que yo juegue caballo F6 me vayan a hacer alfil G5 clavando al caballo y después un peón E5 para molestar. Justo por eso decide hacer H6 como una jugada profiláctica, que es una de esas palabras raras que tiene el ajedrez. La jugada profiláctica es aquella que se hace para evitar un mal posterior o algo que te va a incomodar. Se pudiera decir que esta es una jugada profiláctica porque estamos evitando que el alfil se ponga aquí, pero en esta situación mi radar no funcionó y realmente el lugar donde va a ponerse el alfil blanco es en A3. A3 ocupando la gran diagonal, la diagonal que evita que negra se pueda enrocar. Ya estamos haciendo la antesala del esquema del mate de Boden. Aquí lo que decide hacer las negras es jugar caballo de B a D7
con el objetivo de desarrollar sus piezas, con el objetivo de poder mover el caballo posteriormente y si a ver si en algún momento puedo hacer el enroque. A lo que Alekin juega dama E2, ya estamos amenazando en rayos X al punto de E6 y si te das cuenta, este alfil ya está entrando para hacer el jaque mate de Boden. Aquí lo que hacen las negras para liberar un poquito de tensión en la posición, deciden hacer peón por peón con el objetivo de liberar tensión. Blancas juega alfil por peón y ahora sí puedo hacer caballo F6, que era la jugada que no me permitía el avance del peón. Y ya con esto empiezo a amenazar al alfil, busco desarrollar piezas y a ver si en algún momento logro colocar a mi rey en el enroque. Ante la amenaza, Alekin hace alfil a D3 y en este instante pareciera que se le metió la locura al jugador de negras y para planificar una salida posterior de este alfil decide hacer peón B6. Con peón B6 yo pienso que la pretensión es apoyar en un futuro el rompimiento en C5. Dejamos aislado el alfil de casillas negras y ya después puedo hacer el enroque. Pensamos que ese fue el motivo del por qué jugó peón B6 y aquí, en esta posición que sigue la jugada número 10, juegan las blancas y dan jaque mate en dos jugadas. Seguramente ya lo viste desde hace rato que te señalé cómo estamos atacando con rayos X, pero aquí Alekin cierra la partida con broche de oro, haciendo dama por E6 jaque. Aquí estamos dejando imposibilitado al rey de escape. Tiene que hacer peón por dama, única. Y rematamos la posición con el famosísimo mate de Boden. Así es la manera en la cual juega un campeón mundial, inclusive en los juegos de exhibición, que en este caso fue unas simultáneas dadas en el año de 1931. Esto ha sido todo por este video, esperamos que el mate de Boden haya cumplido tus expectativas y por favor no olvides descargar el PDF para que te pongas a hacer la tarea de esta semana, que es, como todas las demás, ponerte a repasar este esquema de mate, hacer que este esquema ya sea algo tuyo y el día de mañana seas tú el que haga una partida espectacular matando con el famoso esquema de alfiles. También te invito a que si te gusta este video nos compartas, nos ayudes con tu like, nos ayudes con las notificaciones, con activarlas y también, sobre todo, nos ayudes jugando ajedrez y haciendo que más personas a tu alrededor se integren a esta magnífica actividad. Finalmente, lo único que se necesita es tener una buena conexión a internet, bajar los PDF y ponerte a ver desde la clase número 1 de este curso de ajedrez. Lo más importante, como todas las semanas y como siempre te digo, es el entrenamiento de la mente, ya que a través de la mente es la manera por la cual percibimos el universo. Así que te invito a practicar el mate de Boden y poco a poco nos hagamos mejores competidores, mejores personas y sobre todo podamos expandir nuestra mente. Nos vemos la próxima semana con más ajedrez.